Buenas amigos y bienvenidos a esta otra edición de Identity Box Blockchain Trends. Hoy estamos aquí con Marvin. Así que Marvin, salúdanos. Saludos a todas esas fanáticas de Identity Blocks, Blockchain Trend, los número uno en el mundo, billonarios como son. El número uno en este horario, que nunca, en el horario nunca establecido. A veces a la 1 de la mañana, a las 10 de la noche, la hora que sea. Mira, pues Marvin, quería hablar de dos noticias que vi bien, tú sabes, bien interesantes. Que tienen que ver mucho con lo que llevamos hablando de la economía y todos estos cambios que llevan pasando. Pero viendo las acciones y eso de esta compañía, se nota que no, no, esto no es solamente lo que está pasando, no solo es lo del virus, tú sabes, muchas personas van a decir eso, van a decir, ah, pues eso es que como la tienda estuvo cerrada 2 meses, pues por eso no pudieron, tú sabes, no pudieron vender. Y todos sabemos que esta tienda que estoy hablando, JCPenney, hace muchas ventas online. Uno de los centros de distribución más grandes de JCPenney está aquí, al sur de nosotros, en el estado de Kansas. O sea, eso puede ser un golpe grande si esa compañía llega a cerrar. Tienen unas 850 tiendas, eso es de ella cerrar más de, no sé, 300, 400 tiendas, o un poco más de la mitad. Puede ser un golpe grande para muchas personas. So, están diciendo, tenemos la noticia acá. So, déjame compartir la noticia. JCPenney reporta que está considerando reportarse bancarrota o reestructurar su deuda y cerrar cientos de tiendas. Nosotros hicimos la búsqueda y el research y encontramos que ellos tienen más de 850 tiendas a través del mundo. Buenas amigos y bienvenidos a esta otra edición de Identity Box Blockchain Trends. Hoy estamos aquí con Marvin. Así que, Marvin, salúdanos. Saludos a todas esas fanáticas de Identity Blocks, Blockchain Trend, los número uno en el mundo, billonarios como son. El número uno en este horario, que nunca, en el horario nunca establecido. A veces a la 1 de la mañana, a las 10 de la noche, la hora que sea. Mira, pues Marvin, quería hablar de dos noticias que vi bien, tú sabes, bien interesantes. Que tienen que ver mucho con lo que llevamos hablando de la economía y todos estos cambios que llevan pasando. Pero viendo las acciones y eso de esta compañía, se nota que no, no, esto no es solamente lo que está pasando, no solo es lo del virus. Tú sabes, muchas personas van a decir eso, van a decir, ah, pues eso es que como la tienda estuvo cerrada 2 meses, pues por eso no pudieron, tú sabes, no pudieron vender. Y todos sabemos que esta tienda que estoy hablando, JCPenney, hace muchas ventas online. Uno de los centros de distribución más grandes de JCPenney está aquí, al sur de nosotros, en el estado de Kansas. O sea, eso puede ser un golpe grande si esa compañía llega a cerrar. Tienen unas 850 tiendas. Eso es de ella cerrar más de, no sé, 300, 400 tiendas, o un poco más de la mitad. Puede ser un golpe grande para muchas personas. So, están diciendo, tenemos la noticia acá. So, déjame compartir la noticia. JCPenney reporta que está considerando reportarse bancarrota o reestructurar su deuda y cerrar cientos de tiendas. Nosotros hicimos la búsqueda y el research y encontramos que ellos tienen más de 850 tiendas a través del mundo. 4 billones en deuda. So, básicamente ellos no han pagado en alguna de sus responsabilidades. Menciona también que cerraron algunas de sus tiendas en marzo por el problema de la pandemia del coronavirus, pero sí menciona que llevan teniendo problemas hace algunos años.
Okay. ¿So qué te crees de eso, Marvin? So, si hicieran una cuarta parte de sus tiendas, 25, 850, una cuarta parte, ¿so cuánto sería? Como, ¿qué? Casi 20, 200. Wow. Alrededor, un poquito más. Y se espera que se cierre, pues, la mitad de eso. So. Wow. Está la cosa mala. Sí, entonces la situación es que ellos van a tener que reestructurar no solo su deuda, pero van a reestructurar su sistema de negocio, su business plan, porque ellos van a tener que, entiendo yo... Que se unieron tarde al juego de online. Llegaron tarde a la fiesta. Sí, JCPenney por mucho tiempo tenía un catálogo, y recuerdo que ellos enviaban ese catálogo y ellos eran los cheches de los catálogos. ¿Entiendes? So, eso sí, era pero algo... esa era ya pasó, exacto. Sí. No, pero ese es el punto, que ellos no pivotearon. O sea, ellos no sabían, ellos tenían que simplemente, ellos, eso, fíjate, y si nos ponte a pensar, ¿qué tan barato es online comparado con imprimir un catálogo? O sea, ellos hubieran podido eliminar el catálogo, se ahorraban dinero, y entonces hacían sus ventas online igual. Exactamente, pero no se adaptaron al juego. No, Amazon les pasó por el lado. Porque sí, entonces Amazon aprovechó eso. Amazon aprovechó que no tenía brick and mortar stores, que no tenía que imprimir un catálogo y gastar millones de dólares en enviarlo. O sea, ahora mismo, con lo famoso que eran los catálogos de JCPenney, ahora mismo te digo, estoy pensando qué ridículo era, por lo menos cuando llega la era del internet. O sea, que era casi como que alguien tenía que llamarlo a ellos y decirme, la llegó el internet, deja de imprimir catálogo. Y la otra noticia que quería que discutiéramos es de Corea del Sur, que están desarrollando una plataforma de identidad para vehículos autónomos. Plataforma de identidad. Nosotros tenemos en esta área, hay un carro autónomo que te lleva y te trae. Dice, el gobierno de Corea del Sur está planeando en Sejong, que una de las áreas donde se están probando un Smart City o soluciones a Smart City. Se anunciaron el viernes que están estableciendo una plataforma basada en blockchain para almacenar y verificar identidades digitales en automóviles que se manejen solo o auto... ¿Cómo se dice eso? Autosuficiente, auto... lo que sea. Self-driving. Se automanejan entonces. Entonces dice uno de los medios de noticias asiáticos reportó que el ministro de Ciencias de Corea del Sur y el país están con un watchdog, que eso es como si fuera un ombudsman, un velador de la Agencia de Seguridad de Internet de Corea. Eso dice que van a desarrollar y manejar una plataforma de verificación de identidad. Así que, ¿qué tú dices de eso, Marvin? Ay, papá. Nosotros le damos a nuestros clientes acceso a su propia identidad. So, ellos van a poder manejar su identidad y ellos determinan dónde se usa. So, cuando usted vaya a visitar una tienda, usted vaya a visitar, ahora que aquí en Kansas City, que están ahora rastreando a personas que se han enfermado del COVID, pues digamos que usted tuviera toda esa data aquí en su identificación, y entonces usted pudiera decidir, ok, yo voy a ir a esa tienda, voy a presentar mi identificación y mi data yo me la regreso. So, ellos no se quedan con ninguna data, simplemente verifican quién es usted, verifican que usted visitó la tienda, y that's it. Pero entonces esa compañía no tiene una data, es una toda la data está en encrypted, ¿sabes? So, entonces ellos no, porque ese es el problema, o sea, tú no le vas a dar la data a un centro que tú visites solamente porque tú fuiste a Starbucks a beberte un café. Pero
No lo haría. Oye, Héctor, te pregunto, para el que no sabe lo que es blockchain, explica en breves palabras, lo más breve que puedes explicar, ¿no? ¿Qué es blockchain en general? Creo que es una pregunta que En la gente quiere referencia a saber. cuál de las cosas, como a moneda, a cómo A se hace. moneda, exacto. Vamos a hablar porque yo sé que el blockchain compone diferentes cosas. Ok. So, tú quieres saber la Exacto. base, como quien dice, Vamos a hacer base. una, exacto, una base elemental para explicar qué es y de qué tanto hablan, de qué, por qué Ok. se usa, Right, right, cuál right. es el beneficio, ¿verdad? Right. Y es lo realmente va a ser el futuro. Básicamente, decir blockchain es decir una red nueva. O sea, ahora mismo estamos, o sea, es como cuando estaban los celulares, había tecnología 3G, 2.5, 3G, 4G, ahora viene 5G. Pues de igual forma, el blockchain es una base de datos nueva. Imagínate que un bloque de datos, ¿verdad? O sea, está esa data que se procesa por una con un procesador o un miner, que es como se crean los Bitcoin. So, en vez de uno tener una computadora que está uno usándola para uno meterle la información, eso es una computadora que simplemente está haciendo muchas, 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 muchas transacciones por segundo. Y entonces todos esos cómputos matemáticos van a crear un bloque de datos. Ese bloque de datos va básicamente a confirmar, va creando una cadena. Se va creando bloques cada, o sea, él crea dos. Ahora mismo está creando 12.5 bloques por cada 10 minutos. Eso en 3 días va a cambiar a 6.25 bloques por cada 10 minutos, ¿verdad? Toda esa data confirma, o sea, digamos, cada vez que tú creas un bloque, estás confirmando el bloque anterior, ¿ok? So, imagínate tú poder eliminar a una persona como un notario, porque esa data que tú tienes se está confirmando sola. So, si alguien manipula, físicamente manipula uno de esos bloques, va a crear un error, va a crear una cadena diferente y va a ser ignorada por, como quien dice, por los miners o por las personas, nosotros los que creemos en Bitcoin. ¿Qué ha pasado? No ha pasado ya, le han hecho copias, le han hecho muchas copias a Bitcoin. O sea, hay más de 40 copias de Bitcoin. Y solamente hablamos como de 5 de ellas. O sea, que si Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, Bitcoin SV, Bitcoin Cash, Bitcoin Private, pero ninguna tiene la pepa que tiene Bitcoin. Ninguna controla el 60% del mercado. You know? Y obviamente están ahora mismo a 10 mil dólares por unidad y tienen un volumen definido de un cap definido de moneda. So, todo el mundo sabe que solamente van a haber 20.96 tantos Bitcoin. You know? Mucha gente dice que van a haber 21, pero no. Basado en que Satoshi, las primeras 50 monedas de Satoshi no se pueden tocar, pues ya se empezó con menos. So, cuando se termine, van a haber menos de 21 millones de monedas. Más hay el millón de monedas de Satoshi que se están como frisadas, como que nadie las ha tocado desde que se crearon. Hay mucha especulación de si esa persona murió, si en algún momento las pueden vender. Siempre está esa especulación. Pero entonces, en cuanto al blockchain, así es que se utiliza. Es una cadena de bloques. Cada bloque tiene una data definida. Esa data la confirman muchas diferentes cadenas. O digamos, tú en tu casa, tú pudieras tener, si nos vamos al pasado, hace 10 años, cuando estaban las primeras computadoras o las personas que estaban corriendo la cadena de Bitcoin, lo hacían desde sus computadoras. Tú tenías un nodo en tu casa que podía ser tu computadora, yo tenía un nodo en mi casa, pero entonces nosotros estábamos confirmando la data. O so, si tú decías que tú tenías 100 mil monedas, yo decía que tenía 100 mil monedas. Y yo confirmaba, Marvin tiene 100 mil monedas. Confirmado.
Y de esa forma, toda esa data está en cada uno de esos bloques. Si tú vendes algo, pues entonces ese bloque cambia y dice, Marvin vendió 10 de sus monedas. Esta otra persona adquirió estas 10 monedas. Por eso es que yo siempre digo que es bien fácil traquear, porque si tú me dices a mí, ok, a las 2:30 de la mañana yo vendí 10 monedas, pues yo puedo irme a un blockchain y yo busco, y entonces yo veo, ok, estas 10 monedas se transfirieron de esta cartera a esta otra cartera. You know? Pero no es como que la cartera dice Marvin y la otra persona, simplemente que yo sí puedo traquear. So, es una tecnología base, un basic layer technology que le dicen, pero esa tecnología se va a utilizar para muchas, muchas aplicaciones diferentes. Bitcoin es una aplicación. So, si pensamos blockchain como si fuera un celular, para uh-huh. poner cosas más básicas. Imagínate cuando estamos en 2.5, llega el 2007, nos vamos 3G, llega el iPhone, y todo cambia. Y entonces, pues al principio, qué sé yo, antes del iPhone usábamos el celular para qué, para hacer llamadas, a lo mejor enviar texto. Muchas personas no enviaban texto back in the day. Para los que no saben, mi gente, hubo un tiempo que los textos costaban más de 25 centavos por texto. O sea, si usted enviaba 100 textos, usted gastó ahí heavy. Pero que entonces, cuando va cambiando el iPhone, tiene diferentes aplicaciones. Ya había uno que tenía cámara, uno podía recibir emails, uno podía hacer, tenía diferentes aplicaciones, tenía maps, tenía esto, tenía lo otro. Pues eso es lo que está pasando con Bitcoin. Con blockchain. Ahora mismo Bitcoin es una de las aplicaciones de blockchain. Entonces nosotros estamos trabajando en data digital o de identidad digital. Y entonces esa otra aplicación, ya luego va a haber aplicaciones médicas, ya luego va a haber aplicaciones de cadena y suplido, supply chain. Va a haber aplicaciones de todo, o sea, van a querer correr, o sea, alguien va a empezar a interactuar, o ya lo están haciendo, interactuando AI con blockchain. Entonces van a crear alguna cadena que sea, o sea, va a ser heavy. Va a ser bien cool, pero se puede prestar para muchas cosas. O nosotros, pues, tratamos de comunicar lo que está pasando. Especialmente yo quería reportarle el otro día lo de Kansas City, porque de verdad me preocupó, lo compartí conmigo. No te lo dije a ti, pero quería mencionártelo. Aquí uh-huh. en Kansas City van a contratar del Departamento de Salud 5 personas. Se van a juntar a un grupo que ya está con el Departamento de Salud rastreando personas. O cuando una persona se enferma, básicamente ellos se dan a la tarea de rastrearlos, ver con quién estaban, hacer preguntas. Y entonces toda esta data tenemos que asegurarnos quién la está manteniendo, quién la recibe, quién la protege. Uh-huh. Porque ya yo me di cuenta, hace como una semana habían dicho que las personas estaban y que choteando a las personas que salían y eso. Y entonces uh-huh. hicieron un listado de qué sé yo cuántas personas. Y ese listado supuestamente iba a ser anónimo y ya luego lo tiraron al medio. En menos de 2 meses lo tiraron al medio. So, no hay privacidad. Entonces, si no hay ese tipo de privacidad, ¿quién garantiza que uno se va a ir a beber un café? Uh-huh. Las personas de allí, de ese café, toman la data mía porque yo estuve allí más de 10 minutos. ¿Y qué hacen con esa data? ¿Entiendes? Eso es lo que a mí me preocupa. O sea, porque entonces la otra que me preocupa es, estas personas las están contratando bajo el Departamento de Salud, dizque, o sea, para evitar la ley IPA. Porque entonces estas personas pueden ir a cualquier sitio, hacer preguntas, pedirte información personal, pedirte tu data sensitiva. Y entonces pasan por la IPA por la simple y sencilla razón que son empleados del Departamento de Salud. Uh-huh. A las personas que no entienden por qué yo me preocupo es porque en Alemania, uh-huh. estoy hablando de Alemania nazi de los 40, había un grupo que se llamaba el Gestapo. Ese grupo, básicamente lo que hacían eran como unos 20,000 personas a través de toda Alemania y hablando con personas de la calle, hablando con personas de diferentes grupos. Eran como quien dice el líder de la cuadra.
entonces mantenía el vecindario como que tranquilo, sin hablar, sin decir esto, sin decir lo otro, viviendo como en miedo todo el mundo. Y mi gente, eso se puede prestar para eso, porque hoy lo están diciendo que es para lo del virus, pero entonces mañana, si ellos le van a, ¿usted se cree que le van a devolver su información? O sea, si usted fue y visitó ese centro de café y usted no se enfermó y pasan 3 meses, ¿usted se cree que en 3 meses van a borrar esa data? No la van a borrar. La van a tener en un centro almacenado en algún sitio. Y eventualmente la van a utilizar para algo nefario. Y la Si venden. hay usted una persona que es ilegal o tiene personas, amigos ilegales, en 4 meses, créame, ¿sabe lo que va a pasar? Le va a llegar la migra allí a la casa. Si usted le debe dinero a la corte o algo, en 4 meses o algo, le va a llegar el sheriff allí a buscarlo con una orden. Todo esto se va a saber. Y la gente, te digo, no lo está viendo. Están pensando que es por lo del virus nada más. Ya está bien, piensen que es por lo del virus. Piensen que es para rastrearlos para eso nada más. Ya luego, después que los rastreen, mi gente. Eso va a ser como el ganado. Vuelta atrás. Recuérdense, el ganado lo taguean. ¿Sabe para qué? Para que alguien no le vaya a robar el ganado, pero igual usted va a terminar en el carnicero. ¿Ok? So, cuando lo taguen, créame que eso es lo que va a pasar. Porque entonces todo se va a prestar para otras cosas, se va a prestar para cosas bien nefarias. Entonces, ¿sabes cómo es el gobierno, loco? El gobierno no va a venir a decirte, sí, te vamos a traquear por 3 meses nada más. No. No te van a traquear 3 meses, te van a traquear para el resto de tu vida. Y te digo, en algunos sitios están empezando a traquear a la gente solamente con la aplicación en el celular. Pero eventualmente entonces te van a decir, ah, pues está bien, pues toma esto, o haz lo otro, o toma este chip, o haz lo otro, o te vamos a inyectar, o te vamos a, tú sabes. No. No me gusta esa idea. Sea, no me gusta esa idea. Y ahora mismo yo ni sabía, lo llevan haciendo ya hace una semana. O sea, yo a Kansas City no pienso ir para allá ni a visitar. O sea, es ridículo. Porque si tú te pones a pensar en una ciudad de 2 millones de personas, tú no puedes traquear a todo el mundo a menos de que sea algo creepy, o sea, algo que entonces de verdad se ponga invasivo. Y entonces es quién tira esa línea, quién está encargado de decidir cuál es esa línea. Y yo de verdad voy a empezar, estoy bien, bien. Una de las personas que yo seguía mucho en cripto en los últimos 3, 4 años ha sido Doug Polk. Yo lo seguía porque él era jugador de póker. Y entonces luego se empieza a hacer videos de cripto. Eso fue algo como bien cómico que yo, pues, lo conocía por otra faceta. Él entra a hacer videos de criptoactivos y yo empiezo a seguirlo. Pues en estos días él estaba pensando pedir un recall de las votaciones de la alcaldesa allá en Las Vegas. Pues las razones de él es obviamente que querían abrir en aquel momento, querían abrir los casinos y eso hace un tiempo, y ellos pensaban que iban a poner a algunas personas en riesgo. Aquí al revés. Aquí es no solo que están esperando mucho más, ¿no? Pero que las ideas que están utilizando están bien, bien, no sé, no me gustan nada. Sea, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué tú harías si fuera supuestamente solo por el virus? Bueno, todo es un arma de doble filo, todo se usa para. Se dice que es para una cosa, pero como tú dices, da pie para muchas cosas. Si lo hacen ahora para el corona o el COVID, lo pueden utilizar para lo que les dé la gana. Y ya es aceptado, porque ya se lo presentaron a la gente no dijo absolutamente nada. Ah, no, yo sí. Yo no me callo, es un problema. Claro, pero acuérdate, la gran mayoría de la gente Ah, no, pero la gran mayoría no habla por están mí. en, exacto, la gran mayoría están en el viaje del COVID. No, la gran mayoría no habla por mí. Y Aquí van a tener problemas, te digo. Van a tener problemas con eso. Porque entonces. que han reportado las noticias en Kansas City referente a. Bueno, están reportando que quieren contratar más personas para continuar ese rastreo.
Pero te digo, el problema yo no tengo con qué hacer el rastreo. El problema que yo tengo es cómo se maneja esa data, quién la maneja, quién la utiliza, para sí, qué se utiliza. Para qué por utiliza y a qué se la está vendiendo. ¿Por qué? Pero ¿por qué hacer esa ley así como contratar personas bajo el Departamento de Salud específicamente para evitar la ley IPA? Pero le estás pagando con dólares del municipio. Exacto. Todo esto no son empleados que ya estaban en el Departamento de Salud y tú le estás dando un trabajo. Tú estás trayendo gente nueva para hacer esta labor. Uh-huh. Y no sé, me preocupa porque este alcalde está tirando mucho para la izquierda. Yo sé que él es de izquierda, demócrata de izquierda, pero no pensaba que iba a tirarse socialista de izquierda. O sea, desde que los primeros días que él llegó aquí empezó a hacer diferentes planes como dar la guagua gratis. Eso rápido para mí fue problema. Porque yo no tengo problema con que le dé beneficio al pueblo, pero si usted entiende que se podían dar gratis, pues mira, reduzca la tarifa. ¿Por qué no reducir la tarifa? Pero no de las guaguas gratis, porque tiene que haber un ingreso. No se puede dar gratis porque en 2 o 3 meses o va a tener que cortar de otros programas, o va a tener que levantar los taxes, o va a tener que cerrar alguna agencia. Pero entonces, al hacer eso, va a afectar a otras personas por hacer una movida que es estúpida, porque nadie les estaba pidiendo guagua gratis. Eso no era una prioridad en Kansas City. Porque aquí no muchas personas se mueven en guagua, muchas personas tienen sus propios vehículos. Porque las guaguas de Kansas City no son tan eficientes. Uh-huh. Especialmente cuando hay tiempos de nieve y cosas así, las guaguas se estancan, a veces las paran, no hay horario, no muchas personas cuentan con las guaguas para por qué darlas gratis. Si usted entendía que como alcalde, si usted entendía que era una, ok, tenemos el budget para hacer esto, ok, vamos a bajar el fee de la guagua en 50%, y ese otro 50% todavía pues cubre algunos de los gastos operacionales. Claro, las reparaciones, etc. Claro. Dime tú a mí, si tú le bajas a una gente, si tú le bajas las guaguas en 50%, que la gente, alguien que vaya allí todos los días y diga, no, yo todos los días voy y el viaje me cuesta 3 pesos. Y de momento va un día y está a 1.50. ¡Wow! ¡Diablo! ¡Qué bajón! Pero si es gratis, te lo juro que entonces después piensan que es como un trolley. Entonces es como, esto es un troll y yo esto me lo merezco. Yo me merezco este ride aquí. Yo me merezco que más. Yo me merezco más cosas. Yo me merezco que me den un cheque de 1.200 pesos. Yo me merezco que me den 2.000 pesos aquí por yo sentarme y no hacer nada. Eso es lo que la gente está diciendo. Entonces, ¿cómo tú comparas el sistema de transportación pública ahí en Kansas City con el de Puerto Rico o con el de Orlando acá? De los que yo he visto, el mejor sistema público ha sido el de Minnesota. ¿El de Minnesota? El sistema de Minnesota es otra cosa. Entre ellos conectar las guaguas públicas. Uh-huh. Ellos tienen bicicletas que uno puede rentarse, ¿no? Tú coges la bicicleta de un lado al otro y a veces te corta el route. Tienen trenes. Tienen un cart, que le dicen, como un street cart. Uh-huh. Y ese es un light rail, y eso te digo, es brutal. Eso se mueve del aeropuerto al Mall de América, a San Paul, pasa por Minneapolis, corre por todas las ciudades grandes y corre por las cosas más importantes, que es el aeropuerto y el mall. O sea, tú puedes viajar en aeropuerto y llegas al mall en el mismo trolley, no tienes que rentar un carro, no tienes que hacer nada, pagas 2 o 3 pesos por el... Wow. Sí. Y entonces, en Orlando, el problema con Orlando es que es como ciertas partes. O sea, en Orlando tú te puedes mover si quieres ir a downtown, o sea, básicamente vas norte a sur, te lleva a cualquier lado. Pero si te quieres, te tienes que mover para alguno de los lados, es más difícil. O sea, si tienes que ir para Kissimmee, si tienes que ir para St. Cloud, si tienes que ir para cualquier otro sitio, estás jodido. Si quieres ir para downtown, tú sabes. Puerto Rico, lo mismo. Puerto Rico, pues si quieres ir casi de San Lorenzo a Cagua, pues hay una guagua pública chiquita, pero si quieres ir de San Lorenzo a Bayamón, está jodido. O sea, tienes que ir de San Lorenzo a Cagua, Cagua a San Juan a Bayamón. O sea, es un viaje de como 4 horas. Y aquí en Missouri, pues las guaguas son bastante eficientes, fíjate, porque ellos han sido bastantes
Si tuviera de esos cuatro que rankeara Kansas City en servicio público, diría segundo. Yo diría Minnesota, Kansas City, Orlando y Puerto Rico, pues sorry, pero ultísimo. Ultísimo. Sí, porque, o sea, en Kansas City lo que pasa que han hecho es que han sabido usar las rutas que se mueve mucho y siempre hay una guagua ahí. O sea, por ejemplo, siempre que yo me he mudado aquí, siempre he tenido una guagua. O sea, aunque yo tenga, ahora mismo no tengo guagua cerca, pero si yo camino media milla, tengo una guagua. So, básicamente yo lo que digo es que no pasa una guagua al frente de mi casa, pero si camino un poco, me muevo. Y entonces esa guagua me lleva a un hub, y ese hub, te digo, me lleva a, como a tres ciudades diferentes. So, uno se cree que no, pero eso no, tú sabes, en Puerto Rico como que es más difícil hacer ese exchange. O sea, como que digamos, yo si fuera a ir de San Juan a, digamos, de San Lorenzo a Acagua, ¿verdad? Pues si yo llego, si yo soy el segundo en llegar a la guagua, a menos de que yo flete a la guagua, si yo le doy al tipo como 20 pesos, él no se va a querer ir de allí, o él me va a dejar allí esperando como una hora. En lo que eso pasa, llego a Cagua, en Cagua va a pasar lo mismo, va a salir para San Juan, so imagínate, para uno darle un flete y tú hacer lo que yo haría aquí en movida seguida, porque aquí yo puedo pagar 2 pesos, ¿verdad? Y 2 pesos sería por un day pass. Ese day pass va a ser para todas las guaguas que yo coja ese día, por 24 horas. So, entonces yo voy a coger esa guagua y cuando llegue al otro sitio, en 5 minutos va a llegar otra guagua y me monto y me voy y nos vamos. ¿Entiendes? Eso no tendría que esperar después de San Lorenzo a Caguas, esperar 2 horas más, para después ir a San Juan, para allá en San Juan esperar 2 horas más, para después. So, esa es la situación. O sea, aquí... Y en Minnesota más todavía. O sea, en Minnesota tú puedes ir de que en el reloj, de que eso. Entonces yo me acuerdo que yo entraba, cuando yo trabajaba en el Capitolio, yo trabajaba en el Capitolio de St. Paul. Y allá en el Capitolio, nosotros entrábamos a las 6 y recuerdo que yo cogía la guagua y te digo, me montaba en la guagua como a las 5:25 de la mañana y esa guagua, te digo, ahora yo cogía la guagua en la esquina. So, yo podía salir de casa a las 5:21 y ya yo contaba mis pasos casi y yo 3 minutos me tocaba llegar a la esquina. Ahora, yo salía a las 5:23 y ya yo sabía que la guagua me iba a pasar por el lado y yo no iba a poder montarme en la de las 5:25. Iba a tener que montarme en la de las 15 minutos más tarde. So, no, yo cogía la de las 5:15, porque era 5:15, 5:30, 5, o sea, era cada 15 minutos, loco, y eso era una guagua sin falla. Ahora te digo, yo si me montaba, salía de casa a las 10, me tomaba los 2-3 minutos, me sentaba allí en la parada, que a veces yo ni me sentaba, porque a veces el frío era que si negativo 10, negativo 20. ¡Ay, mi madre! Sí, y entonces uno, a veces tenían un heater de esos temporeros, o tú lo prendías y prendía el heater como por 5 minutos. O sea, te calentaba allí los 5 minutos que tú estuvieras y te montabas en la guagua y la guagua te dejaba al frente del Capitolio. Entonces esa parte era cool, porque yo vivía, qué sé yo, como 10 minutos, pero la guagua no me fallaba nunca. Yo nunca, fíjate, nunca me dejó una guagua. O sea, en el sentido de que yo llegara allí y la guagua no llegara. No. Sí, era bien dependable. Sí. Aquí en Missouri pasó una vez, me acuerdo, que llegara allí a la hora indicada y la guagua nunca llegó. Entonces llegó la de los 15 minutos después. Ya luego cuando llega el otro me dice, no, es que esa guagua se averió. Sobre esa ruta no iba a llegar. Ok. Y en Orlando tampoco tuve problemas. Lo único que tenía problema en Orlando era, te digo que si yo quería ir a downtown, sí podía ir. So, yo cogí una guagua en la Johnson, John John Parkway o Orange, OBT, Orange Blossom Trail. Y podía ir norte-sur todo lo que yo quisiera, pero si me tenía que mover un poquito para una de las otras calles y bajar hasta St. Cloud o subir para Titusville o algo así, era todo como, ok, pues móntate en un taxi porque es más fácil. So, en Orlando lo que pasa es que, te digo, el sistema... Yo pienso que es que está overwhelmed. Tú sabes, como que necesitaban, en aquel momento necesitaban más guagua o más. O sea, no sé ni cómo explicarlo. Y además, en aquel momento no usé tanto la. No, so, va tanto tiempo ya, va más de 10 años. So, no te sabría decir cómo está ahora.
pero cuando yo lo viví no era muy efectivo. Digo, sin contar que donde yo estaba ya en, también en Hunter's Creek, yo vivía más de milla y media de la avenida. So, para yo llegar a la OBT, bro, entonces, para yo coger una guagua, yo la tenía que coger allá en la esquina. So, te digo, era más eficiente yo llamar un taxi porque el taxi me buscaba al frente de la casa. Pero sí. En Orlando, ¿ha mejorado un poco el sistema de transportación? Ha mejorado, pero... Y la I-4 todavía tapones a ya está en construcción toda la vida. Pero va mejorando. El problema es que, obviamente, el crecimiento del estado en población, pues, tampoco ayuda en la causa. Sí, porque es como que siempre está en crecimiento, siempre está... Sin Orlando. Orlando en los últimos 2 años ha crecido. Sin demasiado. Sí, no. Yo lo vi, te digo, cuando yo estaba allá en el 2007, ya lo veía. Porque en aquel momento me recuerdo que había muchas casas vacías. So, Orlando necesitaba como un revamp. Y muchas personas se estaban mudando. Te digo, yo me acuerdo ir a sitios como el Ale House, Miller Ale House. Yo iba mucho a Buffalo Wild Wings, iba mucho a todos los clubs de Downtown Disney, que si Motion, iba a House of Blues. Me acuerdo que a House of Blues yo iba todos los domingos, so ese era como el spot. Y allí había 40, 50 boricuas. So ya desde aquel momento se veía lo que estaba pasando, o sea, toda esa movida. Obviamente después con los huracanes y todo eso en el 2017, pues muchas más personas se mudaron, pero yo lo veía entonces en Orlando. Por eso fue que yo me mudé, porque es que de verdad en un momento yo necesitaba como un cambio cuando me fui de Puerto Rico. Y te digo, después de trabajar un año en Orlando, yo dije, wow, pero es que Orlando parece Puerto Rico. Sí, parece el estado, el pueblo 79 o Puerto Rico. Yo siempre decía eso, Orlando el pueblo 79, porque trabajaba en Disney con un montón de boricuas. Había un montón de boricuas en Kissimmee, trato de pensar cuál es la otra ciudad que había mucho boricua. No sé, en Cloud, pero era como con peste. Poinciana. En Poinciana había mucho boricua también. Ahora me imagino que será más, porque entonces en aquel momento me acuerdo que mucha gente bajaba para Winter Haven, bajaba para Point St. Lucie, Palm Bay. Mucha gente entonces que le gustaba la playa subía para el norte, para Cocoa Beach y Daytona. O se iban para el oeste. Para el oeste era más tranquilo. Me acuerdo que Tampa era más chilling, pues, más chillax, porque era como más de viejito. Y las casas ahí, hubo un boom en un tiempo de precio. Y después yo descubrí qué pasó, y es que hubo una truca ahí, que alguien hizo un truco en los mercados. En realidad no había un boom de precio, era simplemente que estaban inflando los precios falsamente. Pero sí, me fui. Eso, yo duré allí como menos de 13 meses. Yo en Orlando le di un chance el trabajito mío allí en Disney. Después me conseguí un segundo trabajo en Downtown Disney. Y pues lo hice un tiempito, pero me cansé. O sea, necesitaba algo diferente. Y yo quería ya... O sea, quería el cambio, quería irme, como uno dice. So, de esa forma, pues aproveché y arranqué. Me fui para allá, para Minnesota. Trabajé un tiempo por allá y después a Kansas City. Pero, pues entonces a nuestros amigos, recuerden que queríamos mencionar esas dos noticias, porque eso de JCPenney es bastante, o sea, va a impactar a muchas personas, porque son muchos empleos y todavía no han mencionado si alguien los va a adquirir. Sobre esto de reestructuración, ellos solamente van a pedir un poco de capital de alguien y después tratar de levantar la compañía con menos tiendas.
O si entonces alguien más los va a adquirir, que es lo que yo estoy pensando. O sea, digamos, personas que inviertan ahora mismo en acciones de JCPenney a menos de 20 centavos. ¿Sabes? Se pueden hacer un poco de bien, entiendo yo. Lo veremos a ver qué pasa. Porque entonces también está la posibilidad de que la tienda se vaya a pique y entonces hagan una reestructuración de 3 a 6 meses y en 6 meses la tienda se vaya a bancarrota. Entonces, obviamente es una posibilidad. Y recuerden que, como siempre les decimos, esto no es planificación financiera. Nosotros nos especializamos en economía, pero no somos su planificador financiero. A menos de que entremos en negocio y ya sea diferente. Así que recuerden, amigos, nos pueden contactar en Facebook, en LinkedIn o en Instagram, todos bajo Identity Block LLC. A mí también me pueden contactar en Facebook o en LinkedIn, así que recuerden que nos veremos en la próxima and we'll see you around the block.